Y seguro juega la pelota como Bueno, hola, soy Julieta, soy militante de Las Trincheras, soy estudiante de trabajo social de tercer año y estamos acá con todas las agrupaciones y todos los estudiantes para empezar un reclamo por las condiciones de cursado en las BAC. Trabajo social casi todos los años cursa en las BAC, estamos sin agua, sin baños, sin luz muchas veces en las escaleras, que son los espacios muy peligrosos. Nos falta, bueno, el agua, los baños, está infectado por palomas. La limpieza realmente es algo que nos afecta un montón, porque vamos y tenemos que cursar en condiciones que son insalubres realmente. Ahí presentamos una nota hace más de un mes a la decana Claudia García y no recibimos respuesta, ni siquiera recibimos una respuesta de que no había ese fondo para hacer esos arreglos. Directamente estos ignoraron. Así que bueno, decidimos del claustro de estudiantes empezar una acción de fuerza para que nos escuchen y para poder realmente acceder a nuestros derechos, que es cursar en condiciones dignas. Bueno, las fuerzas estudiantiles, los cuerpos delegados, hemos estado debatiendo esta problemática y pensando en que han pasado 2 años de pandemia donde la facultad y la universidad han tenido gastos mínimos, así como lo que son las calderas, la luz, la limpieza, y asimismo es que venimos hace muchos años pidiendo el presupuesto desagregado de nuestra casa de estudio, presupuesto que especializados de una persona que es contadora para poder leerlo. Entonces, bueno, nos parece importante también en esta reunión pedir a las autoridades y a consejeros de directivos que nos puedan facilitar el presupuesto desagregado. Bueno, acá estaremos hasta las 10:30.